Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos un día más a Resistan. Bienvenidos al capítulo perseguido, ¿vale? Seguimos en el centro de conversión. Vimos en el último capítulo cómo se hacían los híbridos, el sistema de refrigeración que les ponían. ¿Vale? Son las 7:38 de la mañana, imagino. Vamos a continuar. Esto es lo que vimos. Mira. Se lo llevan. Tal cual, ¿eh? Y no hay más tu tía. Me he equivocado. Hostia, qué susto las putas palomas, hermano. A ver. Pues lo iba haciendo todo el rato. Vale. Aquí está la escopeta, ¿vale, chavales? Por si os la dejáis en el otro capítulo. El juego está muy bien hecho en ese aspecto, ¿vale? Yo, por ejemplo, no sé si las granadas de erizo que he cogido están bien cogidas. En su sitio, me refiero. Así que aquí lo único... Bueno, a ver... Vale. Vamos a ir con cuidado. No me acuerdo si aquí había... Está lleno de trampa. Vale, a ver. 6 de febrero del 51, 5 y 20. Cooling. Bueno. Cabo Mayor Canning capturado mientras patrullaba el N de Liverpool, al norte de Liverpool, a las 2 aproximadamente. Transportado por tierra por portadores. Encerrado en un centro de conversión Quimera. Localización en la costa. Hartlepool, Grimsby. La instalación la controla fundamentalmente una tropa de seres esqueléticos, casi todos siervos. Las quimeras carecen de suficientes cuerpos frescos para garantizar un funcionamiento a tiempo completo. 6 de febrero, 20 minutos más tarde, el mecanismo de cierre de la celda oxidado. Lo he abierto. Intentaré encontrar la salida. Solicitar rescate de la BS. Ok. Vale. A ver, me he dejado algo por aquí y quiero comprobar, ¿vale? Vida. Hay uno detrás. Esto está muy mal hecho por mi parte. Nada más que me estoy encontrando vida. Entonces, otro rollo. Totalmente hecho. Me he metido en medio de todos. O sea, podría haber salido muy mal esto, ¿eh? Podría haber muerto, básicamente. Menos mal que por aquí había vida. Ya freno yo con esto, tengo. Están en la pared de al lado.
Vale, allí tengo la vida que me queda, ¿vale? Creo que aquí había cuchillo, ¿no? Pensaba que sí. Un momento. Bueno. Correcto, yo sabía que sí. Mata unos cuantos aquí, así que no pasa. Ya está, parecía más. Bueno. Muy bien, vamos a ver. Ah, muy bien. Hostia, ya sé esta misión cuál. Aquí a lo mejor un palmo, chavales. Siempre he muerto aquí, siempre. Vale. Por mejor que lo intento hacer, siempre acabo palmando. Correcto, ya esto, esta música, pues no la habré escuchado ya, ¿ves? Sabía bien por dónde entrar, tío. Vale, aquí hay munición, pero esta la tengo toda. Toma, es la vida. Erizos son de lo menos, de los menos abundantes del juego, vale. Tengo que ver si aquí había vida. Sí. Vale. Vale, ahí hay vida. La tengo localizada, ¿vale? Localizado 3 cartuchos de vida.
efectivamente, tengo que bordear esto. Efectivamente, chavales. Siempre he muerto aquí, siempre. Además, en el mismo sitio, tío. Y ya sé por dónde es. Lo que pasa es que... porque soy grande. ¡Ey! No, ha perdido FPS. Es la primera vez que muero, ¿eh? Ha bajado a 30 FPS, pero tranquilamente. Tengo que guardar una granada. Bueno, no. Había mucho enemigo ahí como para guardarme una granada. Voy a por la vida, ¿eh? Bueno, ya aquí. Chavales, por aquí. Efectivamente. Cámara de cargarse la automática, sé que tiene que haber venido por aquí desde el principio. Yo hago esto desde el principio y no me matan, pero bueno, no pasa nada, así le damos más emoción y duración al capítulo. He perdido FPS, yo lo sé, lo estoy notando, ni eso lo notan. Vale, hostia. Yo, eso no me lo esperaba, chaval. Eso voy, niña. ¿Por dónde, eh? ¿Por aquí? Sí. Burbuja espacial personal. ¿Qué era eso? Bueno. Conseguí llegar a la superficie y solicitar un rescate. Volar en territorio Quimera siempre ha sido peligroso, pero había que hacerlo. Hale escapó poco después. Busqué más síntomas de conversión. Fiebre, espasmos, paranoia... ni rastro. Solo los ojos dorados. Volamos directos a Manchester. Los soldados habían estado intentando recuperar el convoy desde la emboscada. Sabían lo que contenía. Sabían que era nuestra última esperanza de vencer a las quimeras. Quería llevar a Hale de vuelta a la base norte para dar parte. Quizá notó que desconfiaba de él. Se unió al pelotón de Manchester en cuanto llegó. Pues bueno, chavales. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Primera vez que morimos, pero bueno, no pasa nada, me lo perdonáis. Espero que os vaya muy bien, ¿vale? Nos vemos en el siguiente capítulo, La vía de la mínima resistencia. Hasta luego.